Muy buenas noches, querido auditorio. Muy buenas noches, Caborca, pueblos circunvecinos. Buenas noches allá a la finiquera, Tucson, a Luz del Cerezo. Relájense, todavía falta tiempo para que salga. Muy buenos días a los chinos. Gracias a Dios por permitirme estar aquí con mi familia. Gracias a todos los seguidores de Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube, señales de humo y pellizcones y todo lo que hay. Desde la cocina de la casa, aquí en Caborca, Sonora, México, hoy jueves 13 de octubre. 14. Dice jueves 13 de octubre del 2022. Ya quiero que sea 14. Hombre, aquí me regañan porque es 13, porque es 14, el pedo es. Artículo séptimo, el observador y la familia Gersiep Dorame hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias por el fallecimiento de Natalia Elena Dueñas Mazón, doña Consuelo de Lizárraga y la suegra de mi querido Apodaca y Nene Valencia. A toda la familia, al licenciado sobre todo, le mandamos condolencias. Pedimos fortaleza y pronta resignación a familiares y amistades. Pues todo nuestro apoyo, ya saben, descansan en paz estas personas. Les mandamos un saludote. Y aparte de la poca noticia ya de COVID que hay, joven sinaloense asesina en Phoenix por su expareja. Asesinada la joven. Congreso aprueba extender la presencia del ejército, tareas de seguridad hasta el 2028. Reata, joder. Inauguración temporada de Liga Mexicana del Pacífico 2022-2023. Ejecutan a hijo de ex jefe de la policía en Guaymas. Decomisan droga escondida dentro de tamales. Tamales en Guaymas. Caborca en Lobos 2022. La fiesta del siglo, todo un éxito. Únete a las filas de la seguridad pública municipal de Caborca. Pero no seas otro super saiyajin más. Esto y otras noticias vamos a ver, querido auditorio. Por lo pronto, a nivel mundial hubo 600 mil nuevos casos, dando un total de 623,686,599. 2.000 defunciones, dando un total de 6,564,670. Hoy es el Día Mundial de la Visión. El segundo jueves de octubre se celebra el Día Mundial de la Visión, de la vista, pues, con el objetivo de concienciar a las personas sobre los diferentes tipos de afecciones visuales, sus tratamientos y como casi todos son prevenibles o curables, evitando así que el paciente pierda totalmente la capacidad de ver. Así que puede ir a mi óptica, la alegría de verme, donde ahí lo espera Alejandra Alegría. Es algo bien, algo bello. Pal Camello, Carpintería Tres Palos en Tucson. Hernando Falcón lo espera al 520-304-2080. Mitro Partes por Internacional y Calle 8. Algo bien, algo bello. Pal Camello, tienen cualquier refacciones para usted. Queso cocido Chupi Sonora. Ahí pasando por trinchera, no se preocupe. Ahí está el puestecito en la carretera internacional. Al 641-327-3222. O aquí con Barragán lo encuentra. Muy buen queso, se lo recomiendo. Carnicería, Carnitas El Mayo, las mejores carnitas, maciza, cueritos, saben, todos los días. Y Asadero Caborca, ya por el lado de Phoenix, por la 2822 de la sur de la 67 Avenida y segunda a la 7 por la Avenida ST, calle 7 con Jesús Lord. Va a llegar con nueva mercancía. Nos vamos. Hoy vamos a salir en grandes ligas, querido auditorio. Hoy vean a Denise Merker
Ahí vamos a estar en vivo y en directo. Bueno, en vivo no. Vamos a estar ahí. Grabados. Pues algo bien, algo bello para el camello. Ramón Sánchez. Buenas noches, dice Ramón. Un saludo. Alexandra Méndez. Otro saludo. Buenas noches, Tata. Buenas noches. Ah, Dios te bendiga, dice. Claro que sí, muchas gracias. Alba Salazar, buenas noches. Recuérdelo ahorita, vea. A Denise Merkel. Jorge López, buenas noches, Güero Hans. Saludos. Jorge Martínez López y familia. Marlene Valenzuela, buenas noches. Luis Alberto Pino Quintero, un saludo. Juan Carlos González Aceves, saludos desde Mexicali, un saludote hasta Chicali. Manuel Garnica, web, saludos y bendiciones. Y nos vamos rápidamente y decimos que las noticias son que no hubo casos, pero nos vamos al santoral de hoy, que es San Eduardo. Después del abandono, la lucha y la aparición durante el reinado de los dos soberanos daneses, Heraldo Arnfjord y Artacanuto, el pueblo inglés acogió con júbilo al representante de la antigua dinastía inglesa. San Eduardo el Confesor, las cualidades que merecieron a Eduardo ser venerado como santo se referían más bien a su persona que a su administración como soberano, pues era un hombre piadoso, amable y amante de la paz. Sí, la administración justa y equitativa de San Eduardo le hizo muy popular entre sus súbditos. La perfecta armonía que reinaba entre él y sus consejeros se convirtió más tarde, fíjense, en el sueño dorado, ya que durante el reinado de Eduardo los varones normandos y los representantes del pueblo, el pueblo inglés, ejercieron una profunda influencia en la legislación y en el gobierno. Uno de los actos más populares del reinado de San Eduardo fue la supresión del impuesto para el ejército. Los impuestos recaudados de casa en casa en la época del santo fueron repartidos entre los pobres. Salgo bien. Y nos vamos, ¿qué? Algo bien. Nos vamos rápidamente y decimos dos. Se me va para otro lado. Ahí está. Renta de sanitarios. Recuérdelo, más servicios y más. Tú puedes rentar un sanitario para tu fiesta, para lo que tú quieras, al 637-935-1370. Baratocho, nueva ubicación, cuarta, entre Sotelo y Quirós. Está un corrido de 10 a 7 y media. Innovación en carpintería, allá por la T, entre 7 y 8. Si tú quieres algo bien, márcales al 637-124-7696. Y Orozco Glass, el único autorizado para vender cristal. Allá en la finiquera te da $100 si vas por un carro asegurado al 520-940-1625. Y Dulcería Las Torres, por la calle 31, Mario Raúl González. González te tiene preparado tocho, tichu y tacho a tu fiesta. Marlene Valenzuela, un saludo. Hola, Marlene. Y Luis Alberto, ya lo saludé. Ah, Manuel Garneca, gracias, Manuel, hasta Phoenix. Pronto vamos a andar por Phoenix. Francisco Ortega, mi querido Pancho, un saludo. Héctor Jesús Martínez, saludos, Milik, un saludo al Chupasangre. Mía RM, web, es el saludo oficial. Web, ahora estoy contento porque ahora mi ahijado me... El ahijado Carlos Orozco, al que está allá en la finiquera, me mandó fosfo todo para mandarlos a hacer. Y pues quedó bien, ¿eh? El termo, la gorja, tocho, tichu y tacho. Algo bello para el camello. Joven sinaloense asesinada
Enfinis por su expareja. Ya ni la chingamos. Luego del feminicidio de Edna Aragón Vaca, una joven sinaloense asesinada en Phoenix, el consulado de México en dicha ciudad informó que brindarán apoyo institucional a las familias de las víctimas. A pesar que los hechos se dieron a conocer desde el pasado 7 de octubre, fíjense. Según reporte policíaco en Phoenix, la joven mexicana han solicitado ayuda en redes sociales para recaudar fondos y cubrir los gastos funerarios, así como el traslado de su cuerpo. Ante ello, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se pronunció por este asesinato luego de 5 días y aseguró que el gobierno estatal trabaja en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores para atender el lamentable suceso. Por su parte, el secretario de Seguridad Pública Estatal, Cristóbal Castañeda, informó de que mantendrá el pendiente del caso e hizo hincapié en que los familiares de Edna recibirán el apoyo de todas las instancias del gobierno sinaloense. Si lo único que quieren es llevarse el cuerpo, hombre, no la jueguen tanto. ¿Se van a pagar el traslado? Pues lo que sea, pues quieren tener el cuerpo ahí en Sinaloa. Un saludo a todos los chinolas que me están viendo. No, el Ecotinta no ha marcado, ¿no? No marque el Ecotinta, ni ha marcado mi cabo. Bueno, pues. Mando un abrazote a todos los sinaloenses, todos los chinolas, a la esposa de mi querido Capi, es chinola también, la que canta en el grupo. Escuela, me va a matar el Adolfo Cordo. ¡Ensamble! Congreso aprueba extender la presencia del ejército. ¡Bravo! En tareas de seguridad hasta el 2028. Se debería quitar el ejército. La Cámara de Diputados aprobó la reforma que extiende hasta el 2028 la presencia de nuestros soldados y marinos en tareas de seguridad pública, que ahora pasará a los congresos estatales para su discusión y votación. La reforma, que en días pasados había sido modificada por el Senado, quedó avalada por 339 votos a favor y 155 en contra y 2 abstenciones. El documento fue apoyado por Morena y sus aliados PT, PBI y así como por el PRI. ¿Cuál es eso? Partido Verde Ecologista de México, yo creo. Durante el debate en el pleno del bloqueo encabezado por Morena, aseguró que esta medida es necesaria para garantizar la seguridad. Ojalá Dios los quiera. Va a ser en Televisa, va a estar Denise Maker. Y pues vamos a salir ahorita ahí, querido auditorio, todo el que me esté viendo. Ya estoy. Pues yo ya estoy aquí. Es después de la novela. Ahorita, pues nos hubiéramos enlazado con Denise Maker, porque ahorita me habló y me dijo, bueno, ya vas a salir. Pero pues. Yo también estoy saliéndole. Y pues la neta del planeta, ahí me están hablando que tienen una familia y que parece que encontraron un cuerpo. Chécalo. Inauguran temporada de la Liga Mexicana del Pacífico 2022-2023. Este 12 de octubre arrancó en Hermosillo la temporada. Y pues la Liga Mexicana del Pacífico, con un partido entre Naranjeros de Hermosillo y Yaquis de Ciudad Obregón en el estado de Sonora. El equipo hermosillente rindió un pequeño homenaje con un minuto de aplausos a don Manuel Torres, la única voz de Naranjeros de Hermosillo por 50 años, quien falleció en marzo del 2021. Posteriormente inició la ceremonia cívica de honores a la bandera, realizados por elementos del de la cuarta zona militar y el himno nacional mexicano. Por 3 años, el espectáculo principal fue la entrada del Beto Coyote, mascota de los Naranjeros, quien ha ingresado al cuadrangular desde un helicóptero planeado Bunger, tiroles, zancos, cuatrimotos,
monociclos y en 2019 su última aparición fue bajo una cuerda desde el techo del estadio hasta el campo de bate. Sin embargo, este año fue algo bien. Luego de esos 2 años de pandemia, el espectáculo principal fue el juego de luces con drones en el cielo que dibujaron una H, la bola, un bat, el campo y otras figuras alusivas al rey de los deportes, que duró aproximadamente 10 minutos, acompañado de pirotecnia fría, dejando de lado las detonaciones de fuegos artificiales. Qué bueno, jefe, porque aquí hay cohetes y todos balacera. Llanter Angulo. Las mejores llantas las encuentra con el Güero Angulo. Por la avenida X e Y, recuérdalo. Mejor llanta, nuevecita, al mejor precio. Todas las marcas. Al 637-137-0306. Amplio artículos personalizados. Cuarta final, Colonia La Granja. Raúl Martínez en Seinca, Seguridad Industrial de Caborca, tiene lo mejor para usted al 637-37-211-28. Tacos y quesadillas quillús. Consomé de cortesía del Güero Hans. Ahí dígale al quiso. Por la 8 entre Jalisco y Durango al 637-113-93-91. Y Autopartes Palo Verde con Norma Patricia Cruz Cabrera al 637-376-5686. Y nos vamos rápidamente. Farmacias similares de mi querido doctor Simi. Lo mismo, pero más barato. Recuerden, 7 Avenida N, Primera Avenida O y Cuarta entre K y L. Y saludamos a todo el que me está viendo con Denise Maker, pues. Véngase para acá. Rigoberto Rivera Márquez, mi querido brother, un saludote. Y Lili Acuña, buenas noches, bendiciones, mi Lili. Mi querido primo Armando Ibarra, el mejor café, Coffee Deep. Así nomás. Gina Silva, buenas noches. Y nos vamos, Melisabeth ABG. Dios te bendiga, güero. Muchas gracias por sus bendiciones. María Antonieta Palacios. Enciso, güero Juan, saludos. Saludos, mi señora. Emanuel Matus Robles. Un saludo. Paqui Montaño. Un saludo. Y Blanca Hernández. Estás en Televisa en estos momentos. Pues, así no marras. Algo bello para el camello. Muchas gracias, Blanca Hernández. ¿Cómo salí? Andaba un poco, nada despeinado, pero pues ahí me arreglé. Ahí anduvimos. Luisito Castillo, le mando un saludo. Mi colega de 360 y un servidor. Ejecutan a hijo de ex jefe de la policía en Guaymas. Fíjese bien, la noche de este miércoles 12 de octubre, sujetos armados consumaron la ejecución de un hombre en hechos ocurridos en una vivienda situada en la calle Mar de las Antillas y Boulevard Diana Laura Riojas de Colosio, en el sector de Guaymas Norte. La víctima fue identificada como Yeyo Valderrain, hijo del ex jefe del departamento de la Policía Municipal de Guaymas de Tránsito, quien recibió múltiples impactos de bala en su humanidad. Al lugar llegaron, pues, la Cruz Roja, nada pudo hacer, y por parte del área fue resguardada por elementos policíacos para que peritos de la Fiscalía de Justicia del Estado para el procedimiento de la escena. Y decomisan droga en escondida dentro de tamales. Sí, tamales en hogares. En el puerto fronterizo de Nogales, agentes de la oficina de la CBP realizaron el descubrimiento de aproximadamente 2.100 pastillas de fentanilo ocultas dentro de los tamales que eran transportados al interior de una hielera, según la información de la agencia federal. Las píldoras color azul al interior
contenían en una bolsita cada tamaño. Algo bello para el camello. Caborca y Lobos 2022. Recuérdelo, el cubano Abraham Mier la vuelve a hacer. Y el Ayuntamiento de Caborca y el Comité Paraíso Marino te invitan a disfrutar en Lobos 2022 este 27 de octubre a las 8 p.m. Será la manifestación saliendo de Hotel City Express en el estacionamiento de Plaza Omega, que va a terminar. Y nos vamos, que la fiesta del siglo fue un lleno total, éxito rotundo, así nomás. En el casino Sutter, un evento que hizo el DIF Caborca. Algo bien, y pues era para que los jóvenes agarraran la onda y puedan divertirse sanos en las fiestas, sin drogas, sin alcohol, desde una manera muy dinámica y entretenida. Un saludo a toda la raza que nos ve, que anduvo ahí. Recuérdelo, Fox, por la 8 entre Quirós y Sotelo. El arte de vestir llegó ropa nuevecita, están rematando. Y nos vamos, que renta La Hormiga al 637-372-6795. Tito Rodríguez, el carrocero más chaca, más nice, por la 9 entre IJ. Está solterito, Lorenita, anda en Hermosillo. Le mandamos saludos, bendiciones, Lorenita. Estamos pidiendo por tu salud. Recuérdale el Tito Rodríguez al 662-372-4915. Cell City, un trío de solteros. Sí, Yancy, Lupita y Jorge están solteros y están atendiéndote, pues quieren agarrar algo, ya saben. Refacciones de accesorios para tu celular. Avenida N entre 7 y 8. Gasolinera La Primera, donde rinde más la gasolina. Primera y Avenida S. Y Caborca Boots, antes Sombrería Montoya, por Obregón y Avenida M. Nos vamos saludando rápidamente a Melissa Ave, Antonio Muñoz, Dios te bendiga, bendiciones, güero, gracias. A Jesús Gildardo Peralta Sánchez, güey, estás con Denise Maker, así nomás. Jesús Gildardo, lo que pasa es que nos encuatamos, pero todo bien. Salúdamela, por favor. Es una chulada de mujer, una hermosura para tratar, para pedir las cosas, no como los rubafotos, qué bárbaro. Duque Derbez, buenas noches. Y María Cristina García, Cristina Graciano Nogales, saludos desde Obregón, Sonora. Tengo un RIN ahí en Obregón, ¿quién me lo podrá traer? Porque me lo están haciendo de agua. Randy, Randy, saludos, Randy, Randy. Y nos vamos rápidamente, querido auditorio, y decimos que únete a las filas de seguridad pública municipal de mi querido Caborca. Si eres una persona honesta, leal, disciplinada y quieres servir a tu comunidad, te invitamos a formar parte de la policía municipal de Caborca, pero que no seas un super saiyajin, un golpeador de mi familia, y todo bien. El Ayuntamiento de Caborca, a través de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, invita a hombres y mujeres que reúnan los requisitos a formar parte de la corporación. Preséntate con la documentación requerida en las oficinas de la Comisaría de Seguridad Pública, ubicados en Carretera Internacional y Avenida N Final, en el horario de 8 a 15 horas. Márcale al Henry a ver si me contesta. Vamos a ver si me contesta, querido auditorio, el jefe Henry. Vamos a ver si me contesta. Porque no pone qué es lo que ocupa. Buenas noches, comandante. ¿Qué onda, mi güero? Buenas noches. Oiga, me están preguntando, estamos al aire. No se entuma. ¿Qué son los requisitos para poder ser policía? ¿Qué es la papelería que tienen que llevar?
es preparatoria terminada, carta de los antecedentes penales, preparatoria, carta de los antecedentes penales, exámenes de 18 a 35 años y posterior son enviados al Centro de Evaluación de Control y Confianza, al C3, a aprobar los exámenes de control y confianza. Muy bueno. Okay. Esos son los requisitos. No, pues muchas gracias, comandante. Discúlpame, es que andamos aquí en operativo, por eso estoy batiendo. No pasa nada. Cuídese. Gracias, güero. Dios lo bendiga. Bueno, igualmente, güero. 18 a 35 años. Ajá, esa es la edad. Valió madre, no entro ya. Ahí estamos pendientes, saludos. Igualmente, bueno, buenas noches. Cuídense. Pues 18 a 35 años, raza. Ya no es. Ni a mentarte. Pero pues algún día el gato comerá sandía. Recuérdenlo, ahorita estamos en vivo y en directo ahí con Denise Maker. Y pues Pizza House, calidad y sabor casero. Cristina lo espera por lo internacional, brincando el Boulevard Aviación. Recuérdenlo. Tradicional sorteo anual de agrupación George Papá Nicolau, 300 pesos el número, 100 mil pesos y 25 mil pesos, así nomás. La Isla Restaurant, donde se sirve cielo, mar y tierra, por la avenida C entre 9 y 10. Lili Isla lo espera. Y mi óptica, la alegría de ver bien, recuérdelo. Por la calle 10 y avenida M, local 3. Pescadería El Delfín, por la 11 y avenida G, y donde se fabrican los mejores muebles, muebles del desierto, en Pitiquito Bonito. Recuérdelo, hoy Dogos el Birruquis, hoy se llama Dogos el Aplastón. Ahí por la calle Obregón, entre hoy P, lo espera el Birruquis. Y el Xolo del Pro Audio está rematando todas las alarmas con el 30% de descuento. Sí, Xolo. Por la calle 16 y avenida T al 637-106-5409. Nos vamos saludando. Ezequiel Padilla, buenas noches, bendiciones. Luis Contreras, bueno, está traumado con los robos fotos, güey. No, no estoy traumado. Yo le pongo al jale, mi compa. No. Cuando uno le pone al jale, no pasa nada. Saludos, Pa Obregón, María Cristina Graciano Nogales, Luis Contreras. ¡Ey, dale! Güero, muy buenas noches. Y Negrita Sol Serna. Llegué muy tarde. Buenas noches, tatita. Llegaste a la hora que tenías que llegar. Y no pasa nada. Decimos que nos vamos a felicitaciones ya. Recuérdelo, hoy cumpleaños el único autorizado para vender cristal ahí en Altar. Eduardo Orduño Espinosa. Luli, Lule Reynoso. Carlos RG, Jorge Trevor Salomón. Carlos Eduardo Alonso Valdivia. Saúl Eduardo Sotelo Reina. José Eduardo Reina Ortiz, María Teresa Rentería Ramírez y Carmen Isabel Mazoniza. Mañana el gato comerá sandía. Pero mañana cumple años, a ver si me quiere invitar mi comadraza, mi hermosura Rosa. Mi querida comadre Rosa Isela Burruel, reina de Gastel. La esposa nada más ni nada menos que de mi querido cochino. Liliana Montoya Bugarín, Luz Elena Zelaya. Mi querido negro Abel Teobas López, allá tiene el Cerezo. Le mandamos un saludo hasta el Cerezo. ¡A mi negro! Usted échele ganas. Demetrio Gutiérrez, Federico, mande. El Demetrio y el Demetrio y medio me debe como 20 cajas de cigarros. Federico Guillermo Unger Méndez, el Bebo. Mañana cumpleaños.
Maribel Garibay, el Bebo, la otra vez me preguntó una morra por ti, Bebo, que andaba atrás de ti, que sí, que había sido de ti. Inga tu roña, dije que no me oiga la jovita. Pero sigue enamorada de ti, Bebo, así que ya sabes. Maribel Garibay, Emanuel Serrano, Teresa, ajá, el cielo. Y Teresita, pariente, besote. ¿Qué tiene? La Maribel Garibay, que cumpleaños. La Maribel Garibay, la nuera de la Flora. La Flora era una muchacha, bueno, es una muchacha que cuidó a mis hijos y me cuidó a mi madre. Y algo bien, algo bello para el camello, le mando un besote. Alejandro Celaya Piña, ¿no es el locutor? No, no. Sergio Caballero Gutiérrez, Irma Díaz Gallardo, Rogelio Garibay, Celaya, Gloria, Clarisa Hurtado Amavisca y Fabián Acosta Sotelo. ¡El Fabián! Uno que se la lleva arreglando ahí afuera de la socuada, los trailers de esos de fibra de vidrio. Hermano del Jorge. Y pues nos estamos tristes, querido auditorio, ya nos vamos. Ni modo, esta noche cenamos en Kelby Rookie, si quieren irnos a la Plastón. Ahí por la Obregón entre OIP, ahí está el Birrugis, muy bueno. Al chingazo están. Gracias, Diosito, por permitirme estar aquí. Gracias a todos ustedes, auditorio. Recuérdenlo, vean a Denise Maker, hay que subirme un poquito al rating. Ahí estamos saliendo. Hey, sí, chucha. Pues andamos contentos. Traigo un nuevo móvil, el Bocho Móvil. Así nomás. Y pues, gracias por todas sus bendiciones. Me gustaría, si pueden compartir esta publicación, darle me gusta para que llegue más gente. A los patrocinadores, un saludote, y a todos los que nos ayudan, un saludo pues muy en especial a usted, querido auditorio. A mi Puchunguito, Angélica, a la bendición, la Lupita, al Rojo, a Luis Alonso y al Junior, al Fede. Recuérdenlo, yo soy Federico Hansa Gelsie Vanegas. Desde mi meritito Caborca, desde la cocina de la casa para el mundo entero, les mando muchas bendiciones y pues pidan por mi familia. Solo me resta decirles que en mi querido Caborca no pasa nada. Y si pasa, nosotros les vamos a informar. Así no marras.